que es difícil. Es difícil porque en la década del 70, los 80, los países del sur vivieron situaciones, gobiernos dictatoriales, nacionalistas, donde países que tenían una alta inflación, problema, control de cambio, que también había hambre, una situación económica difícil, y se produjeron inmigración en esos países. En Ecuador llegó a costar $1 25 mil sucres, ¿no? 25 mil sucres, proceso de hiperinflación. Muchas de esas inmigraciones fueron recibidas aquí en Venezuela, llegaron aquí a Venezuela. Venezuela le abrió las puertas a muchas de esas personas que vinieron. Hoy en día el venezolano sale debido a la situación que se vive en el país porque no encuentra respuesta realmente. Por lo tanto, es muy difícil poder decirles a ellos que se queden a afrontar una situación como la que estamos viviendo. Quienes estamos aquí, creo que nos toca realmente luchar verdaderamente por la libertad del país y que en algún momento tenemos que realmente que recobrarla, toda esa libertad que hoy en día nos está siendo negada con toda la situación que está dándose en el país día a día, ¿no? De hambre, de miseria, de violación de derechos humanos, violación del Estado de Derecho, presos políticos. Es una situación cada día más angustiante para el ciudadano de a pie ante la situación del colapso de todo lo que tiene que ver con el sistema de salud. O sea, todo este cuadro que nosotros estamos viviendo realmente es difícil poder decirle a un venezolano, mira, no te vayas, tienes que quedarte, ¿no? Es una decisión muy personal de cada quien. Pero quienes nos quedamos aquí tenemos que seguir luchando y asumir el compromiso de seguir luchando por este hermoso país, ¿no? Diría que tienen que seguir luchando, porque el hecho de tener un familiar, un preso político, hoy en Venezuela, no significa que debemos perder las esperanzas ni las fuerzas para continuar levantarnos cada día y seguir luchando. Ahora más que nunca, debemos sacar fortalezas de donde no tenemos para luchar por un nuevo país libre, en paz, por una Venezuela unida, para salir adelante, porque eso es lo que necesitamos. Venezolanos, otra época empieza.